buenos días a todos. Esta es la segunda parte del tema que iniciamos antes de ayer. Estuvimos dedicados a hablar sobre la libertad. Y recuerden, prácticamente el recorrido que hicimos lo podemos sintetizar en esta pirámide. ¿Qué es libertad? La capacidad de decir sí o no. Fue lo primero. Avanzamos un poco más para decir que libertad no es hacer lo que a uno le da la gana, sino lo que uno debe hacer. O sea, la posibilidad de hacer lo que uno debe hacer. Y en el caso del periodista, no es simplemente escribir lo que uno quiere escribir, sino lo que debe escribir. Allí es donde está. Dimos todavía un paso más para decir y hacer caer en la cuenta de que la libertad es algo característico del ser humano. Es lo que nos distingue de todos los otros seres de la creación. Entonces, es propio del ser humano. Propio y exclusivo del ser humano. Para llegar en el paso siguiente a afirmar lo siguiente, a afirmar esto, y es que lo característico del ser humano es actuar libremente. Cuando uno no actúa libremente, está actuando deshumanizadamente. Cuanto más libre, más humano. Cuanto menos libre, menos humano. Observen que a propósito del aniversario en que se estuvo recordando el campo de concentración de Auschwitz, lo que más impresionaba en el mundo era la imagen de todas estas personas uniformadas, con una especie de vestido propio de los que estaban en el campo de concentración. Y luego que ellos no podían hacer nada por su cuenta porque estaban en todo momento reglamentados. Tan reglamentados como el sol o como los elefantes. Que están precondicionados. El ser humano es el único que no está precondicionado. Y el que puede romper cualquier clase de condicionamiento. Entonces, se actúa, ser libre es actuar como ser humano. O sea, actuar libremente. Y llegamos al último paso, que es un paso muy importante. La libertad es la que nos permite ese grado excelso de lo humano que es crear y poder dirigir la historia. Recuerden que hicimos un recuento de las reflexiones de los filósofos acerca de cuál es el distintivo propio del ser humano. Recordábamos a Aristóteles, cuando decía el ser humano se distingue de todos los demás porque tiene inteligencia. Dimos un salto desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XII después de Cristo para encontrar a los escolásticos que dicen lo que distingue al ser humano de todos los demás es que tiene palabra y puede hablar. Y en el siglo XX, Hannah Arendt hace un cambio en eso y dice, lo que distingue al ser humano de todos los demás es que hace historia. Sus decisiones libres son las que pueden cambiar la dirección de la historia, que es lo que uno le comprueba cuando comienza a examinar en su propia vida decisiones importantes que ha tomado. Tal vez la más reciente para muchos de ustedes, la decisión de abrazar una carrera. ¿Qué habría sucedido si no tomaran esa decisión y hubieran tomado otra decisión? Se darían cuenta de cómo el momento de esa decisión le dio un curso, una orientación, una dirección a su propia historia. Ese es, pues, el recorrido que hemos hecho en nuestro esfuerzo por comprender qué es la libertad.
Ahí quedaba un ejercicio para ustedes. De todos estos pasos, ¿cuál es el que les parece más interesante y con el que ustedes se sentirían más identificados? Cualquiera de esos pasos les está dando una definición, un perfil de lo que es la libertad. Quiero advertirle a los que están en otros puntos de recepción que por un daño que hubo aquí en los equipos, no pudimos recibir sus mensajes, sus respuestas a las preguntas que se estuvieron haciendo durante toda la emisión. Hoy parece que la tecnología es más benévola con nosotros y nos permite recibir esos mensajes. Por consiguiente, espero que en el curso de esta hora y media que tendremos para la segunda parte, podamos tener la participación de los que están en los otros campos. Lo que nos queda por hacer hoy es preguntarnos, esto que hemos visto, ¿qué relación tiene con la ética? Y obviamente tendríamos que partir de una pregunta elemental. ¿Qué es ética para ustedes? Vamos a hacer un ejercicio muy parecido al que hicimos al comienzo de la sesión anterior. Vamos a revisar en el disco duro de ustedes, en el archivo ética, qué es lo que encuentran. Por favor, como les dije la vez pasada, no respuestas de libro que se les haya quedado. No, lo que ustedes personalmente y de acuerdo con su experiencia han llegado a considerar que es la ética. Ustedes saben que ese tipo de definiciones nos los da precisamente la experiencia, y ustedes tienen una experiencia. Mirando esa experiencia, va mi pregunta. ¿Qué creen ustedes que es ética? Teniendo en cuenta esto, es uno de esos conceptos que en los talleres que he hecho se ha demostrado que es vago. Es como tener agua en la mano, que cuando uno pretende agarrarla, se le escurre entre los dedos. Es el tipo de conceptos difíciles. Por consiguiente, revisen y que haya propuestas. ¿Qué es ética para ustedes? ¿Qué les dice esa palabra? ¿Cuál es la idea, la sensación, la descripción que viene? Va tu primera propuesta. ¿Para ti qué es ética? Actuar conforme actuación según conciencia. Ya tenemos una. Hay otra. Cuando vayan a hablar, pidan el micrófono. Otra propuesta. ¿Qué es ética para ustedes? Dime. Actuar con el micrófono en la mano, sí. Actuar con conciencia, pero también con responsabilidad. Con responsabilidad. Aquí es la palabra clave, responsabilidad. Van dos. Hay una tercera propuesta. La ética es pública. ¿Estás dispuesta a dar el pellejo por esa definición, que la ética es pública? Sería muy caro dar el pellejo por esa. Ah, ahí aparece otra dificultad. Si son sinónimos o si se trata de palabras distintas, de conceptos distintos, moral y ética. Por lo pronto, rescato que para ti está estrechamente ligado el concepto de ética con el concepto de lo público. ¿Alguna cuarta propuesta? El micrófono, por favor. Eso.
También tiene que estar basado en lo que son los valores absolutos y sí. estar consciente de lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, si yo digo, interpretándote, que ética es la ciencia de lo bueno y lo malo, ¿te interpreto bien? Sí. ¿Sí? Sí, con restricciones, con reticencias. Entonces, ciencia de lo bueno y lo malo. Una, dos, tres, cuatro. No hay quinto malo. Una quinta descripción. ¿Qué es ética? ¿Qué es lo que hay en su cabeza cuando le dicen la palabra ética? Inmediatamente, ¿qué es lo que surge como descripción, como concepto asociado? Como mencionó que no nos quedamos con lo que hemos visto en los libros, a mí me tengo la sensación de ética como hacer cosas que no perjudiquen a terceros o que no perjudiquen a otros. Ajá. Entonces, lo que no perjudica otros. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Alguna otra? Sigan revisando su disco duro. ¿Qué hay en el archivo ética? Veo que ese archivo está bastante borrado. O que se agota con... aquí tenemos en el campus de Monterrey, ética es no quedarte neutral, sino decidir sobre los dilemas que uno tiene. También en el campus de Monterrey, buscar una justicia social. Y todavía otra, no beneficiar a algunos arbitrariamente. Entonces, acogemos... No es quedarse neutral, es tomar partido, según esta definición. Buscar justicia es lo que aparece en el archivo, en el disco duro de quienes están en el campus de Monterrey. No beneficiar arbitrariamente. Entonces, no arbitrariedad. ¿Todo esto les ha sugerido a los que están aquí en la sala alguna otra idea? Porque aquí aparece todavía. La ética es la aplicación práctica que tiene cada persona en cuanto a la moral. Aplicación práctica que tiene cada persona en cuanto a la moral. O sea, aquí aparece una diferenciación entre moral y ética. O sea, la moral sería la cosa general y la ética sería lo particular. ¿Algo más? Cierras tú y vas con la obligación de cerrar con broche de oro. ¿Qué dices tú que es el micrófono? Porque eso merece ser registrado por el micrófono también. Bien, espero no fallarles. Para mí, bueno, ética es reflexión en torno a mis acciones. ¿Es qué? Reflexión. ¿Reflexión? Reflexión en torno a mis acciones y en la repercusión que pueda tener sobre mí y sobre mi entorno. Ya. Espero. Reflexión. Creo que tenemos material suficiente para comparar con algunas de las descripciones o definiciones de ética que han dado los autores a lo largo de la historia. Comenzamos. Según cuentas, esto se puede acercar más. Acercamiento máximo. Perfecto. Es la obediencia a la propia naturaleza. Definición de Aristóteles, que es prácticamente el padre de las teorías éticas. Obediencia a la propia naturaleza. Y vamos a hacer un ejercicio parecido al que hicimos ayer. Al examinar estas distintas definiciones,
Ustedes pueden decir, la que yo di se acerca a esta, o la que yo di es contraria a esta otra, o la que yo di es complementaria o tiene complemento en esta otra definición. Entonces son tres signos los que vamos a utilizar aquí. Lo igual, lo desigual y lo complementario. Y ustedes me dirán, de acuerdo con lo que hemos oído de las distintas descripciones, cuáles pueden ser iguales, desiguales o complementarias. Entonces, la obediencia a la propia naturaleza, dice Aristóteles. Esta otra, la ética es la utopía sobre el ser humano. Los que estuvieron ayer en la conferencia recuerdan que una buena parte de la conferencia se dedicó a mostrar cómo la ética es utopía, y si es ética periodística, es la utopía del periodismo. Ética médica, la utopía sobre lo médico. Ética de los abogados, la utopía sobre el derecho. Tercera, la lectura de la ley moral en mi corazón. Esto es de Kant. O sea, la ética es algo que llevamos escrito. La cuestión es deletrear eso que llevamos escrito. Por eso hablaba él, la ley moral en mi corazón. Después, la ciencia de lo malo y de lo bueno. ¿Alguien habló de la ciencia de lo malo y de lo bueno? Creo que fuiste tú. Sí. Después, el aprendizaje de la relación con el otro. Esto está particularmente detallado en Sabater. Y por último, es el alma de las costumbres. Comparamos las dos columnas, esta con la que tenemos que hacer esto. Actuación según la conciencia, actuación con responsabilidad. La ética es lo público, la ciencia de lo bueno y de lo malo. Ahí sí podemos poner ya en la ciencia de lo bueno y de lo malo un igual. Si se les ocurre el signo para las que vamos leyendo, por favor, escucho propuestas. Lo que no perjudica a los otros. ¿Esto le encuentran alguna relación con las definiciones que acabamos de dar? La de Sabater. La de Sabater. Es decir, el gran referente para la ética es el otro. No puede haber ética sin esa referencia al otro. A veces se puede mirar lo ético como el compendio de normas para una buena relación con el otro. Pero siempre tiene que ver con el otro. Entonces, lo que no perjudica a los otros, aquí tenemos otro signo igual. No permanecer neutral, sino tomar partido. Que nos viene eso del campus de Monterrey. ¿Le encuentran a esto alguna relación con lo que hemos visto en las definiciones de los distintos autores? No parece que existiera relación alguna, o alguien la ve. Cabezas moviéndose de derecha a izquierda significa que no. Es buscar la justicia social, que decía del campus de Monterrey. Buscar una justicia social. ¿Ustedes le encuentran a eso semejanza con las definiciones que acabamos de dar? Cuando se habla de justicia social, la relación con el otro y la relación con lo público. Entonces allí tenemos otras semejanzas. No arbitrariedad, no beneficiar a algunos arbitrariamente. Parece que hay una cierta complementariedad cuando hablamos de relación con el otro. Fíjense que esta definición de Sabater parece que la tenían interiorizada ustedes sin darse cuenta. Pero es la definición que más se ajusta a las cosas que ustedes han dicho. Y luego la reflexión, el aspecto de reflexión.
Nos llegaron del campus de Toluca. La ética es la aplicación práctica que tiene cada persona en cuanto a la moral. Y este es del campus de México. Es quien se preocupa por las acciones correctas y erróneas. En el mismo campus de México, la vida recta. Y en el mismo campus de México, sentido crítico. Creo que ustedes podrán ahondar un poco más si miramos ya en detalle algunos aspectos de lo que son las definiciones que se han dado a lo largo de la historia acerca de lo ético. Comencemos mirando la ética como la obediencia a la propia naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando del equipaje con que vinimos al nacer. Naturaleza está relacionada etimológicamente con el verbo latino nacer, nasci. De modo que tu naturaleza es lo que trajiste al nacer. Y todos los que estamos en este planeta, los que hemos estado y los que estarán en este planeta, traen lo mismo al nacer. Entonces es lo que traemos al nacer. Es obediencia a la propia naturaleza. Vamos a ampliar un poco esta definición a partir de la consideración de un caso. ¿Están listos a servir de jueces de este caso? ¿Tienen en este momento todas las herramientas críticas esgrimidas? Pues el caso es el siguiente. En sus comienzos, el periódico estaba en un plan de consolidación económica, como le sucede a todos los periódicos, que comienzan con un capital modesto. Hay préstamos, hay dependencias de grupos financieros, pero están en una situación así difícil. En eso estaba este periódico cuando el director recibió una carta de su principal anunciante. Piensen ustedes lo que representa eso en un periódico que comienza, el principal anunciante, que protestaba por la publicación de una noticia y exigía una rectificación inmediata. Naturalmente el director lo primero que hizo fue averiguar si la información era exacta, y comprobó que era exacta. Entonces, se trataba del principal anunciante, se reúne la junta directiva del periódico, le somete el caso a la junta directiva, publicar la rectificación, a pesar de que la noticia era correcta. Publicar significaba la supervivencia del periódico. No publicar era ponerlo en riesgo. En este momento ustedes quedan constituidos como junta directiva de ese periódico. Y van a discutir cualquiera de las dos posibilidades, pero con argumentos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Y quien tenga la primera propuesta, tiene el micrófono también. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Publicar la rectificación y garantizar la supervivencia del periódico, o no publicar rectificación y poner en riesgo el futuro del periódico? Les cuento, este caso está tomado de la realidad de algún periódico de América Latina. Ya después que ustedes hayan tomado una decisión en ese sentido, les contaré cuál fue el resto de la historia. Por lo pronto, como en las malas telenovelas, se mantiene el suspenso de la continuación de la historia, porque ustedes pueden continuarla. ¿Quién tiene alguna respuesta, señores de la junta directiva? Como primer impulso. Ajá. Como primer impulso dice, por supuesto, que existe la rectificación. Sí, primer impulso. Gracias. Que se publique la rectificación, sí. Y sobrevivimos. ¿Sirve? No, ¿verdad? Sí, ok. Como primer impulso,
Pero por supuesto, publique la rectificación y que, como se dice popularmente, que truene lo que tenga que tronar, ¿no? Pero en la realidad, yo imagino a los integrantes de ese consejo viendo por su nómina y por su sobrevivencia y por el pago de su quincena. Entonces, cualquiera que sea el escenario, el peso, digamos, cuantitativamente, el número de integrantes que estén dispuestos a perder su pago quincenal, será la respuesta. Eso es lo que yo pienso. O sea, la respuesta en ese caso sería, para mantener el pago quincenal, publiquémosle la rectificación al señor anunciante. ¿Cuál es tu opinión? Un micrófono por allá, volando. Ya dejando un poco los impulsos, creo que sería algo posible buscar no publicar la rectificación y buscar cualquier otro anunciante. Yo sé que es difícil, mas creo que si la sociedad ve que este periódico que está empezando actúa con este tipo de principios, con esta ética, es posible que se supere el riesgo de perder al principal anunciante. Buscar otro anunciante y mantenerse en su línea. Esa es una segunda respuesta, la tuya. Bueno, yo creo que lo que se puede hacer es pasarle la información a otro periódico, quizá tú publicar la rectificación y pasar la información a otro periódico para que la publique y no tiene broncas con el anuncio. Sucede, en la realidad. Pasarle la información a otro periódico. Veo que esta junta directiva tiene una cantidad de imaginación. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que hay uno que darle la oportunidad al anunciante de que si quiere mande una carta de queja o demás y se le publica tal cual, no rectificando mi información, porque yo como medio apelé a mis fuentes y está bien cubierta mi nota, según me dicen. Entonces, le digo al anunciante, publica como una carta en tu sección de lectores, en tu derecho que tienes de réplica. Si quieres hacerlo, bienvenido. Y si quieres retirar tu publicidad, lo puedes incluso explicar ahí por qué motivos retiras tu publicidad y adiós. Yo creo que también hay que darle derecho al anunciante a que se queje. Entonces, tenemos ya una variedad de propuestas. Publicar para pagar la quincena. Otro anunciante, que es tu propuesta, otro anunciante. Pasar la información a otro periódico. Y la tuya, ¿me repites? Que publiquen en la sección de quejas del lector su... Carta. Publicarle una carta al anunciante. ¿Hay alguna otra propuesta todavía? Porque vamos a someter a voto de la Junta Directiva estas cuatro propuestas. Entonces, está pueda vivir. ¿Quiénes aprueban eso? Le publicar para que el periódico pueda sobrevivir. ¿Tú la propusiste? Ah, pides time. Me voy a ver muy poquita ética. No era mi opinión personal, sino que lo que yo considero que ocurre en un ya. Consejo de administración. Sí, y queda esa propuesta. Salvada la responsabilidad personal. La responsabilidad personal. Salvado su decoro ético. Entonces queda a consideración de la Junta Directiva si lo que se debe hacer es publicar la carta de rectificación para poder sobrevivir económicamente. ¿Quiénes aprueban esa propuesta? Un vacío. Esa propuesta tiene cero. Ni siquiera quien la presentó. Es la orfandad total de esa propuesta. La segunda. Presentarle, buscar otro cliente.
Señores de la Junta Directiva, la propuesta es busquemos otro cliente y que ese cliente que se resultó tan exigente, no obstante que es poderosísimo, demostrarle que puede ser reemplazado. ¿Quiénes aprueban la búsqueda de otro cliente? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Hay otra propuesta sobre la mesa para la Junta Directiva y es pasarle esa información a otro periódico. Quienes consideran que es muy inteligente, luminosa y sagaz, esa propuesta, levanten el brazo, por favor. Una. Tú fuiste quien la hizo, ¿cierto? Ah, y tú. Dos. Dos. Finalmente, está la otra propuesta. Digámosle al señor anunciante, mande una cartica y se la vamos a publicar. Pero eso va bajo su responsabilidad, no es responsabilidad del periódico. Es una salida que tiene. ¿Quiénes votan por esa propuesta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hay dos propuestas que tienen 13 votos y tenemos que definir entre esas dos. La otra propuesta es... la primera era publicar, la otra, ¿cuál era la otra? Eso. ¿Quiénes están por esa propuesta de buscar otra cuenta, de buscar otro anunciante? Antes de votar, es que yo creo que se complementan, o sea, porque primero publica su carta, si no quiere y si dice va, pues ya buscamos a otro anunciante. Pero esa sería una tercera, porque han sido propuestas aisladamente. Aisladamente. Entonces, anotemos esa, la combinación de las dos. Mandar la carta y luego, si el señor se pone así difícil, buscamos otro anunciante. La Junta Directiva va a deliberar sobre esa propuesta. Esa la llamaremos la propuesta tercera. ¿Quiénes están por esa propuesta? Parece que hay la totalidad. La Junta Directiva se ha puesto de acuerdo. Por consiguiente, esa es la solución que tomará el periódico. Esto le pasó al periódico La Prensa de Panamá, cuando apenas estaba en sus primeras de cambio. ¿Y qué hizo la Junta Directiva? La Junta Directiva se puso inmensamente digna. Y le dijeron al señor, no rectificamos. Si usted no quiere seguir publicando sus avisos, nos hace un mal muy grande, pero es su decisión. Y el señor se retiró. Y el periódico continuó. Y a los 2 meses, el anunciante regresó. Porque no tenía en Panamá ningún otro medio con tanta credibilidad como la que había logrado La Prensa, y regresó. Eso nos lo contó un miembro de la Junta Directiva y fundador de ese periódico, Roberto Eisenman. Nos lo contó en un congreso de latinoamericano de prensa, y recuerdo que aplaudimos con un entusiasmo muy grande porque nos dimos cuenta de que era la solución que todos internamente queríamos. Destaco la honestidad con que tú dices, no es mi solución. Y en realidad ninguno de nosotros tendría como solución el que el periódico transigiera. ¿Qué está significando esto? Que esa solución es la que está más de acuerdo con la naturaleza del periodista. Y en la naturaleza del periodista siempre hay un ser independiente, libre, que no se quiere dejar presionar. Cuando uno como periodista, en alguna circunstancia que se le salió del control de las manos, tiene que ceder a una presión de fuera, uno se siente internamente humillado. Sentimos que es algo que contradice nuestra naturaleza. Pues bien, la definición de Aristóteles aquí viene muy a cuento. Ser ético, ¿qué es? Ser obediente a nuestra naturaleza. De ahí
salen varias conclusiones. La principal es esta, que la naturaleza del ser humano es buena. Importante eso. El ser humano nace bueno. Y en todo ser humano hay una parte buena. Piensen ustedes en el más perverso. Siempre en todo ser humano hay una parte buena. Y eso se lo enseña a uno el ejercicio de la profesión. Los grandes descubrimientos que uno hace como reportero y que lo llenan de felicidad es encontrar esa parte buena que hay en todos los seres humanos. Ser ético es, por consiguiente, obedecer a la naturaleza humana. Ser obediente a la propia naturaleza. Esto lo llevamos implantado. Lo ético lo llevamos implantado. Y aquí aparece una semejanza con lo que vimos antes de ayer al hablar sobre la libertad. ¿Recuerdan? Que hablamos sobre que todo ser humano lleva la libertad en semilla. Le toca desarrollarla. Todo ser humano es ético. Solo que tiene que desarrollar eso ético. Eso no se le da gratis. De la misma manera que la libertad no se nos da gratis. Tenemos que desarrollarla. Y así como la libertad se desarrolla diciendo sí o no, es decir, con ejercicios de libertad, la ética se desarrolla precisamente con el ejercicio de los valores. Porque uno de ustedes hizo su definición a partir de valores. Y la ética precisamente nos muestra todos esos valores que hay en la naturaleza humana. Y por tanto, la obediencia a esa naturaleza es obediencia a esos valores. Esto nos llevaría a una conclusión y aquí viene un problema. Si es la obediencia a la propia naturaleza, tendríamos que concluir, atención a la trampa que encierra esta pregunta, tendríamos que concluir que la ética es algo subjetivo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es algo subjetivo? Y atención con la respuesta, porque si me dicen que es algo subjetivo, entonces habría tantas éticas cuantos sujetos hay aquí. ¿Ven la dificultad? Por tanto, hablar de que es la obediencia a la propia naturaleza, puesto que todos tenemos la misma naturaleza, la ética no es subjetiva, sino que tiene un elemento, un referente que es para todos, la naturaleza. Y todos la tenemos. Y todos los seres humanos que ha habido en el planeta han tenido la misma naturaleza. Y para ellos la ética ha sido la obediencia a esa naturaleza. ¿Cuál sería entonces la diferencia que hay de persona a persona? La diferencia está en la capacidad, en la sensibilidad para captar esos valores. Van los visitantes del Museo del Louvre. Yo voy con mis hijos. Y resulta que el muchacho de 15 años, que no ha tenido ninguna formación en su sensibilidad estética, se aburre enormemente viendo esos enormes salones en las que solo hay cuadros. Papi, qué harto es esto, solo hay monas pintadas. ¿Por qué? Porque su sensibilidad estética no está desarrollada. Y de pronto la hija, que sí ha tenido un mayor desarrollo, se puede pasar horas enteras en un solo salón, apreciando los valores estéticos que hay en cada uno de esos cuadros. O sea, tener una sensibilidad es tener un instrumento que le permite disfrutar de la belleza. De la misma manera, tener una formación ética significa poder disfrutar de esos valores de relación con los otros, de relación consigo mismo, que son los valores que desarrolla la ética. La ética es, pues, asunto de sensibilidad. Y sensibilidad para captar qué es lo que tiene la naturaleza humana. Como ven, no es un asunto caprichoso, porque hay un referente preciso, que es
la naturaleza humana y los valores que en ella están representados. Eso es lo que nos explica los diferentes niveles éticos de las personas. No sé si ustedes se preguntarán lo que yo me pregunto cada que aparecen algunas de esas noticias que últimamente se están dando sobre las condenas a los torturadores argentinos. Y te cuentan todo lo que hicieron esos señores particularmente con universitarios, de quienes sospechaban que podían pertenecer a movimientos de izquierda. E hicieron toda suerte de arbitrariedades y actos crueles de destrucción, de tortura para con las personas. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona de esas que hace eso? ¿Qué sensibilidad puede tener? Y al lado de un torturador de esos yo pongo a la Madre Teresa. ¿Cuál es la gran diferencia? En los dos hay una naturaleza, la misma naturaleza humana. Sin embargo, los dos actúan de manera radicalmente distinta y no niegan su naturaleza. Lo que pasa es que el primero tiene una sensibilidad muy pobre para con los valores humanos. En cambio, en esta mujer se desarrolló una hipersensibilidad frente a los valores. Esa es la diferencia que hay entre los seres humanos junto a lo ético. La naturaleza no se recibe de la misma manera que recibimos la nariz o el color del pelo. Esta nariz que tengo, la tengo desde chiquito y no tuve que hacer nada para cambiarla. Ni me ha dado por lo que le da a veces a las niñas de irse a hacer una cirugía estética. Está ahí. Yo no hice nada para merecerla. La naturaleza humana no es lo mismo que una nariz. La naturaleza humana es algo que uno tiene que estar desarrollando. Entonces hay quien la desarrolló muy bien y hay quien no la desarrolla. Y esa es la diferencia entre los seres humanos. Y esa es la explicación de la diferencia de éticas. No es un asunto caprichoso. Es asunto de perfeccionamiento de la naturaleza de los seres humanos. Es la acción libre del ser humano la que activa las riquezas de la naturaleza. Y aquí aparece otra relación entre libertad y ética. La libertad activa los valores éticos. O los niega. O sea, es una decisión que uno toma y nadie la puede tomar por uno. En eso somos irreemplazables. El ser humano decide si su naturaleza humana va a ser una naturaleza rica, exuberante, hermosa, o si es una naturaleza humana empobrecida. Todo eso depende de una decisión libre en la que nadie nos reemplaza. No olviden esto y creo que es una de las ideas que tienen que quedar en su disco duro y muy subrayadita. Lo ético no nos lo impone nadie. La decisión ética es la cumbre del ejercicio de la libertad. Ser ético, ser libre. Van estrechamente relacionadas las dos actuaciones. La actuación ética y la actuación libre. La actuación libre como impulsando, activando los valores éticos en las personas. Eso en lo que se refiere a la primera definición, la obediencia a la propia naturaleza. Tenemos una segunda definición, la ética como utopía sobre el ser humano. Hay un episodio de la vida periodística al que le atribuyo un singular valor. Hace dos años, en Monterrey, se entregó el premio de la Fundación Nuevo Periodismo y de Cemex, que es un premio continental, como ustedes saben, al periodista que se consideraba como el
símbolo de lo mejor que puede ser un periodista latinoamericano. El primer año se le entregó a don Julio Scherer, símbolo de periodista independiente, y se trataba de destacar ese inmenso valor de la independencia del periodista. Y el segundo año se le entregó a José Salgar, un periodista colombiano, ya de más de 80 años. Pues bien, José Salgar llegó al periódico El Espectador cuando tenía 12 años. Y llegó como mensajero y como auxiliar inmediato de la señora de los tintos o de los cafés. Entonces él le ayudaba a ella a distribuir los cafés, a llevar el azúcar, las cucharitas y demás. Si en aquel momento en que estaba el pequeño José Salgado distribuyendo cafés por toda la redacción, se le hubiera salido decir: yo voy a ser el director de este periódico, más de uno se habría reído de él. Y sin embargo era el pensamiento que tenía. Fue pasando por todas las escalas hasta llegar a ser director de ese periódico y uno de los periodistas más admirados que tiene Colombia. En aquel momento, a los 12 años, aquella pretensión se podía llamar una utopía, porque se veía muy distante. La utopía siempre se ve distante de la realidad. Hay lo que se puede graficar, una distancia muy grande entre la utopía y las realidades. Y a uno le sobrecoge el ánimo ver esta distancia que hay entre la realidad y la utopía. Hay en cambio otra clase de utopías. El señor que se me acerca y dice: yo estoy haciendo unos estudios de genética para lograr que a los seres humanos les salgan alas y puedan volar. Naturalmente ahí se da uno cuenta de que allí hay un divorcio total de la realidad. Divorcio total. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando llegó un jovencito llamado Cristóbal Colón ante los reyes de España para decirle que encontraría un nuevo camino hacia las Indias, de acuerdo con el desarrollo que tenía la tecnología entonces y con la visión geográfica que existía, aquello parecía un sueño imposible. Y lo mismo debió suceder cuando Von Braun propuso viajar a la luna. Lunático, le debieron decir. Nos damos cuenta, sin embargo, que es ese ejercicio de la libertad del hombre que crea. ¿Se acuerdan de la pirámide? En que el ejercicio de la libertad alcanza su máxima cumbre cuando la libertad permite crear y cambiar la historia. Todos los que cambiaron la historia fueron unos hombres libres que utilizaron su libertad para esto, para actuar. La ética es justamente eso, una utopía. Es decir, pone siempre una cota alta. Y aquí está nuestra realidad. Buena parte de los seres humanos se asustan de tener que emprender esta escalada. Lo ético siempre nos propone metas altas. Y ser ético es estar siempre inconforme con lo que somos. Es entender que lo que hacemos está bien hecho, pero que puede ser hecho de una manera mejor. Y todavía hay algo más, no solo mejor. La ética nos dice que tiene que ser hecho de modo excelente. Quien no lleva eso metido en su cabeza, se condena a ser mediocre y rutinario. La ética entonces es ese gran impulso hacia la excelencia.
Por eso hablamos de la ética como utopía. Cuando cada valor ético le plantea a uno la diferencia entre lo que es, que viene a ser esto, y lo que debe ser. Por consiguiente, plantea un problema: ¿cómo pasar de aquí, de lo que es, de lo que yo soy actualmente, para llegar a lo que debo ser? Y en este recorrido, nadie nos puede ayudar. Es uno con sus propios recursos, con sus propias energías, quien tiene que lograr dar este salto del ser al deber ser. Cuando se entiende esto, se comprende que la ética no es un simple manual de normas, o como el manual que rige el juego de fútbol y que tienen que saber muy bien los árbitros, que son unas cuantas reglitas de cómo se tiene que comportar ahí. No, la ética no es un manual de comportamiento. Más bien es un manual de aspiraciones, un manual de retos, un compendio de desafíos. Quien no vive en función de retos y de desafíos, a ese le sobra la ética. La ética es precisamente para quien vive en función de superarse a sí mismo. A eso corresponde esa definición de la utopía de que la ética es la utopía sobre el ser humano. Hay una película que a lo mejor ustedes han visto, porque tiene como protagonista a un periodista. Es un periodista que está investigando un crimen que se cometió. Y el principal implicado en el crimen ha dicho que en el momento en que se cometió el crimen, él estaba en otra población y estaba con su novia en esa otra población. Este periodista va a comprobar si esa coartada está bien fundamentada. Entonces se va a la otra población, localiza a la novia, y le dice la clásica pregunta: tal día, a tal hora, ¿usted dónde estaba? Tal día, a tal hora, yo estaba con mi novio, fulano de tal. Ah, la coartada, muy bien. Bingo para el periodista. Pero él quiere completar el bingo. ¿Y en qué estaban ustedes? Entonces ya ella se ve obligada a decirle: él vino para estar conmigo porque estaba en plan de abortar. Había descubierto que estaba embarazada. No me conviene en este momento por ninguna razón tener un hijo. Y por consiguiente estábamos averiguando cómo hacer el aborto terapéutico aquí. El periodista, feliz, va tomando todos los datos e inmediatamente telefonea a su periódico: la coartada de fulano de tal es una coartada correcta. Acabo de comprobar lo siguiente: él estaba con su novia y estaban en gestiones de un aborto porque ella estaba embarazada. Ella se llama fulana de tal, etcétera, etcétera. Aparece su publicado en el periódico. Y resulta que ella era profesora en un colegio católico, en una de esas poblaciones de Estados Unidos. Y una profesora de un colegio católico que esté gestionando un aborto se pone en problemas. Pero el problema principal era que los padres de esa niña no tenían el menor conocimiento de que estuviera embarazada y mucho menos de que estuvieran problemas de aborto. Total que se ve ella frente a esos enormes problemas. Y esta es la angustia, la desesperación, que finalmente se suicida. Y el periodista, a partir de ese momento, comienza a llevar sobre su conciencia el peso, el insoportable peso de saber que por una información que dio, sin sentido de responsabilidad, hubo alguien que murió. Yo hubiera podido escribir la misma información sin mencionar el nombre. Y no lo hice. Yo hubiera podido tener el mismo éxito profesional que tuve
al revelar todas las dimensiones de este problema del crimen, sin sacrificar una vida, y la sacrifiqué. Y eso no lo logra liberar en ningún momento. ¿Por qué sucede eso? Porque esa historia es muy parecida a la que una u otra vez nos ha pasado a los periodistas. De haber tenido equivocaciones, y equivocaciones que han incidido en problemas, en daños, en perjuicios para otras personas, y estar tratando de regresar el tiempo, que si uno tuviera ese poder de regresar el tiempo para corregir algunas acciones, sería un bienaventurado poder. Pero lo que se hizo nunca deja de ser. Y está ahí. ¿Esto qué nos está indicando? Que en nuestro interior nosotros somos fundamentalmente éticos. Que eso lo llevamos dentro. Sabemos que hay conductas que son aceptadas y otras que son rechazadas. Piensen en el caso del periodista que vende información o que chantajea con información. Él lo hace, pero nunca quiere que eso se dé a conocer. Lo mantiene oculto. Porque a pesar de que lo hace, él sabe que no lo debe hacer. Somos fundamentalmente éticos y en eso nadie nos puede reemplazar. Hay otro aspecto. Esa ley moral la llevamos en nuestro corazón. Y prácticamente ser ético es deletrear lo que está escrito en nuestro corazón. Deletrearlo con fidelidad. La ética es la ciencia de lo malo y de lo bueno. Quiero hacerles una pregunta. Y vamos a hacer la lista. ¿Qué indicadores propondrían ustedes para decidir si un periódico es bueno o es malo? ¿Qué indicadores? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué serían indicadores para saber si un periódico es bueno o es malo? Si quieren, piensen en algún periódico concreto. Ese que vos tenés allí en la cabeza en este momento y que te está inspirando esa sonrisa mefistofélica. Primer indicador, el dueño. ¿Nos quieres explicar eso? Un micrófono para que no nos perdamos ni una sola palabra de esa clave. Hay una historia reciente en México sobre eso. Un periódico nació en junio de 2003. Se funda, sale, empieza a tener cierto éxito y resulta que el dueño es quien grababa a los funcionarios del PRD recibiendo dinero de su propia mano. Y él los da a conocer, él los exhibe y entonces el periódico tiene que ser. El dueño marca, en cierta forma, no solo el aspecto externo, sino la ética de un periódico. Ricardo Salinas Pliego. Entonces, primer elemento para decidir si un periódico es bueno o es malo, saber quién es el dueño. Importante y de mucha trascendencia ese indicador. ¿Qué más indicadores se les ocurren para saber si un periódico es bueno o es malo? Relación con el poder político. Hagamos lo más general, relación con los poderes. Sabemos que hay poder político, poder económico. Es de relación con poderes. Otro indicador. El equipo editorial. ¿Nos quieres ampliar un poco eso? Este,
Bueno, aquí estamos jugando un poco con el mismo caso del periódico, cuyo dueño, lo que sustentaba a este periódico, aunque el dueño fuera de misterioso origen, su fortuna, era el equipo editorial que lo hacía, que la gente que trabajaba ahí era proba, tenía una carrera periodística respetable. Sí, etcétera, sí. Etcétera. Está claro. ¿Hay un cuarto indicador? Que tengan en mente, creo que les ha ayudado mucho tener ante los ojos un periódico concreto. Pero habría otro indicador, por ejemplo, para determinar si un noticiero de televisión es bueno o es malo. Sí, te oímos. Acerca de la estrategia de mercadotecnia de ese medio, si tiene muchos anunciantes o si no vemos anunciantes en las páginas o en los espacios y nos queda la duda de cómo se está financiando o si es transparente y vemos muchos anuncios y entendemos que hay un éxito y también mercadológico, ¿no?, de un medio. Importantísimo ese referente que acabas de proponernos. ¿Quién financia el periódico? ¿Quiénes son sus anunciantes? Otro elemento, anunciantes. Este ejercicio está resultando más importante de lo que me imaginaba. Dime. La calidad de las fuentes. Calidad de las fuentes. Sí, que son dos cosas distintas, pero me parece bien importante que nos amplíes esto. Intenta ampliar por qué la calidad de las fuentes es la que nos puede determinar si un periódico es bueno o es malo. Si te conformas con una, pues la declaración, además, con el rumor, estás haciendo un trabajo a medias. En cambio, si buscas cómo documentar lo que vas a decir, por lo menos sabes que la información que estás poniendo es una información confiable y precisa. Ya. Porque puede darse el caso, y de hecho se da, de periódicos que solo tienen una determinada clase de fuentes. Por ejemplo, un periódico que se haga únicamente con fuentes oficiales. Ya eso da un signo, un medidor de lo que es la calidad. Y tú hablabas contenidos. ¿Nos explicas qué es lo que tienes en la cabeza al decir eso? Sí. Me parece muy bien y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores muy claros de lo que es una calidad. Tú tienes un séptimo. El micrófono. El uso de las palabras, tanto para radio, televisión o prensa, ¿qué palabras se utilizan para encabezar? El vocabulario. El vocabulario, sí. Vocabulario que se utiliza. Y mira que parece un aspecto secundario y no lo es. Siempre recuerdo la encuesta que en 1999 hizo la Asociación Nacional de Editores de Periódicos de Estados Unidos para averiguar por qué la gente estaba consumiendo cada vez menos periódicos y decía creerles menos. Entonces la pregunta hecha, en una encuesta muy extensa, la pregunta hecha fue ¿por qué no creen o por qué dejan de creer ustedes en los periódicos? Y dieron una serie de razones, pero la más importante de todas fue cuando los periódicos utilizan palabras incorrectas, errores de ortografía y errores de sintaxis. La atención, hubo una investigación acerca de esa respuesta. Y la gran razón de esa respuesta es el gran instrumento que uno como periodista utiliza es la palabra. Y lo mínimo que se le puede pedir a un periodista es que maneje bien las palabras. De la misma manera que lo mínimo que se le puede pedir a un cirujano es que maneje bien la cuchilla. Uno tiene que manejar bien las palabras.
y la gente siente eso. Notificado. Ética y libertad se entrelazan. Y aquí vamos a ver cómo detrás de cada uno de estos indicadores hay valores éticos. Y unos valores éticos que vienen a ser fundamentales para el aspecto que tiene un proyecto. Y la gente no lo sabe. La gente de pronto pregunta quién es el dueño. Y si analiza un poco se da cuenta de que la credibilidad del periódico relacionada con el dueño es porque ese dueño es poco o muy ético. No lo van a decir con esas palabras, sino que es una persona decente. O que es un ampón. Y naturalmente eso se refleja en la credibilidad que merece el periódico. La credibilidad de un periódico está construida sobre los valores éticos con que el periódico se hace. Y eso tiene que ver con cada uno de estos indicadores que ustedes acaban de mencionar. Una clave fundamental para el éxito de un periódico tiene que ver con la vigencia de unos valores éticos. Por eso están estrechamente relacionados lo ético y lo técnico en periódicos. Ser ético es sentirse obligado a ser excelente técnicamente. Ser excelente técnicamente significa que eso no se puede soportar si no es con valores éticos. Hay un entrelazamiento muy estrecho entre lo uno y lo otro. Y si recordamos que cada valor ético es activado por la libertad, aquí sí se redondea la idea. Para ser periodista se necesita ser libre, porque siendo libre se es ético. Son aspectos que se reclaman el uno al otro. Hay dos leyendas muy interesantes sobre la fundación de la civilización occidental, que son dos leyendas que coinciden. La primera tiene que ver con la liberación de los judíos, del influjo y de la dominación de los egipcios. Eso es historia sagrada, eso es Biblia. Se liberan. Pero el hecho de estar liberados del yugo de los egipcios no significa que sean libres. Ser liberado no es lo mismo que ser libre. Ser liberado es la parte negativa. Es decir, haber dejado atrás opresiones. Pero la libertad es mucho más, es construcción. Y por eso la historia bíblica no solo te muestra un pueblo que está cruzando un desierto, sino un pueblo que llega a una tierra prometida y la construye. Cuando la construye, entonces ya es un pueblo no solamente liberado, sino que es un pueblo libre. Ese es uno de los primeros puntos de referencia que tiene la historia sobre la libertad de los pueblos. El otro punto lo encuentra uno en Virgilio. Virgilio cuenta el errar, el caminar, el vagar de Eneas. Eneas ha salido de Troya cuando Troya ardía y cuando todo estaba reducido a cenizas. Y comienza a pasar por todas partes hasta que llega a un lugar en donde va a fundar a Roma. Pues mientras está vagando, mientras se ha liberado de la destrucción de Troya, es un liberado, pero no es un hombre libre. Su libertad comienza cuando funda una ciudad. Es importante en la relación que existe entre lo ético y la libertad, esta diferencia entre ser liberado y la libertad. Ser liberado es apenas el comienzo. Es decir, dejar atrás yugos, dependencias. Pero uno no deja dependencias porque sí. Deja las dependencias para algo, para quedar disponible en el momento en que sea necesario crear algo. En el caso del periodista, primero romper sus dependencias. Le indica eso lo ético, romper dependencias. Pero romper dependencias, ¿para qué? Para crear.
para entregar algo. Entonces es cuando comienza el ejercicio de la libertad. Por eso hablamos en este momento de unas aplicaciones rápidamente, dada la escasez de tiempo de que disponemos. Primero, en todas las etapas de elaboración de una noticia, en todas esas etapas hay un ejercicio de la libertad. Recuerden nada más que cuando hay la elaboración de una noticia, uno tiene que comenzar por buscar el tema. Mentalmente, pregúntense, allí se pone en ejercicio la libertad y por consiguiente lo ético al seleccionar un tema. Después viene la selección de fuentes. Hay ejercicio de la libertad en el hecho de seleccionar fuentes. Cuando usted selecciona fuentes, pasa a la etapa siguiente. Ya es la etapa de la reportería. Va a buscar las fuentes. Pero después, que ya ha terminado con su reportería, que ya tiene todos los elementos sobre la mesa, usted tiene que decidir el enfoque. ¿Cómo oriento esto? Decide cuál es el enfoque, entonces tiene que decidir cómo lo va a redactar. Y después de cómo lo va a redactar, cómo lo va a presentar, es decir, en qué página va, qué titular merece, lleva o no lleva fotografía, le incluyo o no le incluyo una infografía, todos esos elementos que vienen a ser la presentación. Hago esta enumeración de pasos, y de pasos rutinarios dentro de lo que es el trabajo de hacer una noticia, para que ustedes complementen esto preguntándose, lo haríamos si tuviéramos tiempo, preguntándose en cuál de estos pasos se ejercita más la libertad. La conclusión es que en todos los pasos, pero hay algunos pasos en que sí tiene que hacerse. Esto viene a ser algo muy parecido a lo que sucede en la historia del periodismo y de los periódicos. Hubo inicialmente periódicos que eran del rey. Después, destituido el rey, que es el caso de la Revolución Francesa, viene el periódico que está al servicio de la revolución. Después viene el periódico que está al servicio de los políticos. Después de los políticos viene el periódico que está al servicio de los negociantes. Y después viene a ser el periódico que está al servicio de la población, que viene a ser la etapa superior, la máxima, la excelente. Pero pasar de una etapa de estas a la siguiente ha significado un ejercicio y a veces un sacrificio de la libertad. El periodismo es una conquista permanente de la libertad llevado de la mano por los valores éticos. Esto viene a ser un ejercicio de permanente libertad y de permanente barajar de valores. Este caso, y con este terminamos. En su ciudad se ha abierto una exposición de fotografías de alto y explícito contenido sexual que provocaron la reacción airada de padres de familia, de sectores religiosos y de personas defensoras de la moral y las buenas costumbres. El caso lo llevaron al Consejo Local. Y en ese consejo se pidió cerrar la exposición y destituir al director del museo, porque el museo era sostenido con dineros municipales. Pues bien, usted como periodista encargado de cubrir esas informaciones, considera estas posibilidades. Primera, las enumero porque ustedes van a tener aquí la oportunidad de escoger. Escuchar al director, al fotógrafo y a defensores de la exposición y darles a unos y a otros la palabra. Y punto. O sea, que hablen todos.
y punto. Primera opción. Segunda opción. Usted decide, mi obligación es condenar esa exposición en nombre de los valores morales de la sociedad. Tercera alternativa, defender la exposición en nombre del derecho de la población a tener o seleccionar su información. ¿Escogerían alguna de estas posibilidades ustedes y por qué? Rápidamente hagan su elección, digan en una frase por qué hacen la elección de la primera, la segunda o la tercera. La primera, darle la voz a todos. La segunda, condenar la exposición. La tercera, defender la exposición porque la gente tiene derecho a escoger. ¿Quién está por la primera, la segunda o la tercera? ¿Tenemos un jurado perplejo? ¿Tú estarías por la tercera? ¿Por qué razón? Respetas la capacidad de decisión de las personas. ¿Hay quien esté por la primera o la segunda? Dime. La primera. Ahí está otra opinión. Como ven, las dos opiniones parecen tener razones bien importantes para respaldar. ¿Hay alguien que defienda la segunda opción? Condeno eso en nombre de la moral y sobre todo pensando que yo tengo hijos y no me gustaría que mis hijos fueran a ver esa exposición. ¿O he de concluir que aquí ninguno tiene hijos? Sometemos a votación. La primera, doy el pro y el contra, porque lo mío no es ir más allá, sino dar el pro y el contra. Una, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien, 12 en favor de la primera. Vamos a ver quiénes son tus partidarios. Diez, respeto la opinión de la gente y por consiguiente esa exposición debe continuar abierta y protesto porque hayan destituido al director, ya que la gente es la que tiene el derecho a escoger o no escoger. ¿Quiénes están con esa opinión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Señores, casos como estos son los que ponen en ejercicio la densidad, la fortaleza, el vigor de la libertad de un periodista. Que tiene convicciones suficientes, tiene unos valores éticos claros. Yo personalmente no estaría con la primera opinión, teniendo en cuenta esto. Yo como periodista no me puedo refugiar en esa posición un tanto cuidadosa de yo les doy y ustedes decidan. El periodista tiene que ir más allá e incluso dar motivos, dar argumentos. Y argumentos como en este caso. Si en este momento hay quejas por parte de la gente que ve esa exposición y que considera que esa exposición debe ser cerrada, a esa gente le está haciendo falta el que se apoye una formación de su libertad. Su capacidad para decir sí o no. Porque cuando se acude a las autoridades para que ellas sean las que digan sí o no, eso sí, es tanto como confesar una minoría de edad. El periodismo es mayoría de edad. Y es mayoría de edad desde el momento en que se tienen los valores de la libertad y unos valores éticos. Con cierto apresuramiento tenemos que terminar esto, sobre todo confiando en que les haya quedado claro que no se puede ser libre si no hay valores éticos, que no puede haber valores éticos si no se tiene libertad. Son dos actitudes en la vida que tienen que estar acompañadas la una con la otra y son indispensables para poder hacer un periodismo de calidad. Mis saludos y agradecimientos por la participación que han tenido los distintos campus. Hubiera querido disponer de más tiempo para
escuchar sus voces y responder a las preguntas. Y mis agradecimientos a todos los que estuvieron en esta sala. Su presencia fue especialmente inspiradora. Muchas gracias.